coma y agua. Como ya saben, aquí fue la primera capital de Honduras. La ciudad fue fundada un 8 de diciembre de 1537. En la clase de educación artística se encuentran muchos conocimientos generales que son de gran importancia. En uno de esos temas se encuentran los tres pasos para crear una obra artística, que son la planificación, la realización y la valoración. En esta ocasión vamos a centrarnos en el equilibrio y la agilidad. El equilibrio es una de las capacidades coordinativas más entrenables. Se trata de la capacidad de mantener o recuperar la posición del cuerpo durante la ejecución, de posiciones estáticas o en movimiento. Yo soy el más completo de todos los alimentos. Blanco el color tengo y no soy un invento. ¡Bravo! Muy bien, la leche. Una de las maneras más utilizadas para capturar información geográfica lo constituye el sistema GPS. Básicamente, su principal funcionalidad es que permite al usuario conocer, mediante un receptor, su posición en cualquier parte del planeta. La nutrición heterótrofa es la efectuada por todos los seres vivos, organismos que requieren de otros para poder alimentarse porque no son capaces de producir alimentos por sí mismos dentro de sus organismos. Estos se llaman ideas de apoyo o supporting ideas y también puede ser declarado o implícito. Ahora haremos un pequeño ejercicio presentando un pequeño texto en inglés acerca de los planetas del sistema solar. Llegamos a los naturales y recordamos que se denomina como número natural a aquel número que permite contar los elementos de un conjunto. El 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, son números naturales.